guys, welcome back to a new video. Estamos aquí con Botello. Estamos aquí con las sexy, las princesas. Hola, sexy. And in today's video, what we're going to be doing is letting the person in front of us decide what we eat for 24 hours. Woo! We're going to be going to a bunch of drive-thrus. Vamos a estar ordenando lo que la persona de enfrente de nosotros ordene, lo mismito. Exactamente lo mismo. Entonces, ¿están listos? Sí. ¡Sí! Ojalá no pidan un buen. Puede que pidan mucha comida o literalmente que pidan un cono de ice cream o nada más una cosa. Ya nos damos una... ya cada quien le da una lamida. ¿Pero qué tal si piden el menú entero? Si piden el menú entero, pues nos lo vamos a tener que comer. ¿Qué más? Entonces, ¿como cuál sería el primer lugar donde podemos empezar? McDonald's está más cerca. ¿McDonald's? Sí. ¿Les late McDonald's? Sí. All right, guys, then first place, let's go to McDonald's. Y que no pida nada, ¿no? que vayamos y nada más alguien pide una ketchup y ya nos dan un pack de ketchup. Guys, estamos llegando aquí al McDonald's. Vamos a ver cuál es la última orden del día. Y eso es lo que nosotros nos vamos a comer. Ay, a ver si no pidieron algo raro. Hola, ¿qué tal? ¿Me puede dar lo último que la persona de enfrente de mí pidió? Lo último, literalmente lo último. ¿Está bien? Está bien, lo mismo. ¿Sería todo? Sí. ¿Gente ventanilla de todo? Ok, gracias. Oh my god, so much food. Literally so much food. ¿Sí te vas a poder comer todo? Sí. ¿Sí? Yo quiero unas nuggets, ¿eh? ¿Unas nuggets? Pues ahorita vienen como 100 nuggets. ¡Un refresco! Exactamente lo que estas personitas pidieron es lo que nos van a dar. ¿Se ven que son dos personas y mucho? Pues a lo mejor le están trayendo pues comida a su familia. A lo mejor tienen mucha hambre. ¡Míralo! ¿Me pueden dar mi comida, por favor? Ahorita, espérate. ¿Sería todo ya? Sí. Ok. Guys, it's everything. Tenemos cuatro refrescos. Espérense, niñas. Tenemos cuatro refrescos. ¿Qué hay adentro? Mucha comida. Mucha comida. A ver, vamos a ver qué hay y vamos a ver cómo nos lo dividimos. Primero, cuatro refrescos, uno para cada quien. Estuvo bien, la verdad. Cuatro refrescos, cuatro personas, está bien. Tenemos unas papas. Yo. Espérense. Tenemos que ver primero qué hay. Wait. Unas papas, 10 pedazos de nuggets. Yeah. Espérate. Tenemos otras 10 pedazos de nuggets. Tenemos otro de nuggets. No manches. Puro nugget. Tenemos una magnífica, una hamburguesa. Ay, no, yo quiero la magnífica. Ay, espera, tú querías los nuggets. Y tenemos otro de nuggets. O sea, hay 40 nuggets. 10 para cada quien. 10 para cada quien, literal. Y una magnífica. Sí, tenían mucha hambre las personas. Pero fíjate, o sea, qué casualidad que literalmente, o sea, todo lo que pidieron es lo que nosotros la verdad nos podremos comer. O sea, cada quien nos tocó como algo. Entonces, qué chido, ¿no? Bueno, quiero la hamburguesa. Yo quiero la bolsa. Yo quiero todo. Yo estoy lista para comerme todos mis nuggets. Ay, están bien ricos. ¿Y están ricos? Deliciosos los nuggets. Miren esta hamburguesa, le voy a dar un sexy bite. Todos tienen que darle un sexy bite a su comida. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Eso es sexy. Hay que darle gracias a las personas de enfrente por pedirnos esto. Chavos, entonces, ¿a dónde es el siguiente helado? ¿Dairy Queen? Sí, sí. Entonces quieren ir por helado. Pero a lo mejor nos puede tocar helado, nos puede tocar un smoothie porque no sabemos, la persona de frente va a pedir por nosotros. Nos puede tocar un pastel. Nos puede tocar un pastel. Bueno, pues, guys, let's go to Dairy Queen. Estamos llegando al Dairy Queen. Ya llegamos al Dairy Queen. Pues ya comimos nuestro McDonald's, nuestras hamburguesas, nuestros nuggets. Ahora, pues yo creo que un postrecito no estaría mal, como una nieve, un pastel. No estaría mal, ¿verdad? Que pidan dos pasteles. Uno para cada quien. Sí, una nieve no caería nada mal. Nada mal. Tampoco un pastel, ¿eh? ¿Cómo que se te antoja? ¿Cómo que quieres que te toque? A mí que me toque una chava guapa. No creo, ni te va a pelar. Vamos a ver qué es lo que esta personita de enfrente va a pedir. Por favor, pide algo bueno. Por favor, algo rico. Que no sea nada más un cono. Que pida nada más un cono. O el cono, pero sin nieve, ¿no? Mira, uno de esos pasteles. Uno de esos pasteles estaría bien, ¿como cuál? Como el de Oreo. Uy. El de chocolate. ¿Y la dieta?
Ay, no, ya pasó. Buenas tardes, bienvenido. ¿Y puedo tomar tu orden? Hola, ¿me puede dar lo mismo que pidió la persona de enfrente, por favor? Ok, entonces le confirmo. Son dos mantillas medianas de frutos rojos, dos blizzas grandes de Oreo y un blizzard chico de Oreo. Sí. Okay, ooh, it's a lie. What is happening? Literally everything the person in front of us is ordering is a lie. Es mucho lo que está pidiendo las personas. Siempre son cuatro, ¿no? Para cada quien. Sí, fueron cuatro cosas, ¿no? Fueron dos malteadas y dos blizzards. Yo quiero tres. Un blizzard. Estamos teniendo suerte porque cada cosa que pedimos, o sea, ya del McDonald's y ya de ahorita de aquí de Dairy Queen, es una por persona. That's pretty cool. Mira, ahí están nuestros blizzards. Estoy lista para mi blizzard. Pero nuestro blizzard. ¡Llévamelo! Ay, son míos. No, no, no. Son de todos. Son de todos. ¿Verdad? No. ¿Qué es? ¿De Oreo? ¿Oreo grande? ¡Grande! Oh. Oh. ¿Y mira, Cami? Oh. Oh. Una malteada. Otra malteada. Otra malteada. Oh my god. Esto es para ti, hermano. Gracias. ¿Qué tal tu blizzard de Oreo? Delicioso. Me tocó el pequeño. Miren, chicos, no se cae. Wow. Oh, no se cae. Sí, miren, no se cae. Y ahorita se cae todo. No manches. ¿Se cayó? No. Esta malteada de que es de fresa, ¿no? Frutos sí. Rojos. Está buena. Hay que hacer esto más seguido. Sí, sí, esto más seguido. Sí, estos challenges están bien divertidos. Sí, ¿verdad que sí? Hay que hacer el... A ver, Cami, un sexy bite. Un sexy bite de Oreo. Oh, my God. Ahora es momento de ir por pizza. ¿Pizza? Sí, a Little Caesar. ¿Quieres ir por una pizza, Fati? Sí, delicioso. ¿Sí? Bueno, pues vamos pues por una pizza now. Vamos por una pizza sexy. Okay, guys, on to the next location. Pizza. La pizza, estamos llegando a la pizza. Pizza. La Little Caesar. No sirve la bocina. Bocina fuera de servicio. Vamos a ver qué pide nuestro amigo de enfrente. ¿Me puede dar lo mismo que pidió la persona de al frente? Lo mismo. Gracias. Gracias. Oh my god. ¿Qué? Pizza hawaiana. Oh. Chicos, nos dieron una pizza de hawaiana. ¡Wow! ¡Qué rico! A ver, traigan la pizza para acá. ¡Wow! ¡Mira nada más qué pizzota! Pero fue solo una pizza para todos nosotros, ¿está bien, no? Sí, ya no tengo mucho espacio. Imagínate, les hubieran dicho tres pizzas de cuatro pizzas. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien caliente. ¡Ay, qué mordidota! ¡Ay! ¡Está caliente! ¡Está caliente! ¿Qué? El queso calientísimo. Está bien bueno. ¿Sí? Hubiera preferido una de pepperoni, pero pues lo que nos dieron. ¿Qué gustos más feos tiene el que pidió esto? Cami se ve que la está disfrutando. Ni un pero. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Vamos, échalo ahí, no importa, no importa. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿Está caliente o qué? No. Está muy caliente. Pero está muy buena. Pero a ver, denle una botella, no le están dando nada a botella. Yo vine a ver. A ver, vamos a ver. Ah, está caliente. A mí no me gusta la pizza con verdura. Eso no tiene verdura. La piña es una fruta. Hasta el momento llevamos dos malteadas, dos helados, 40 nuggets, una magnífica y unas papas. Y cuatro refrescos. Cuatro refrescos. Ay, mira cómo me manché, estoy bien sucia. Siempre lo estás. Más sucio va a quedar el baño después de que comamos tanto. ¿Quién va a tapar el baño? Yo. Camila, mira, botello. Ah, botello. Yo creo que Fati. Yo creo que Fati va a tapar ese baño. No. Todos ustedes están comiendo pizza y a mí no me han dado una. No, bro, tú estás a dieta. Tienen que dar una, todos ustedes están comiendo. ¡Ey! Dale una a mi hermano, no seas así. ¿No ves que va a tapar el baño? Hay que darle la más chiquita. A ver, pues dame la más chiquita. ¡Esa es la más grande! Eso sí, no nos han tocado malos alimentos las personas que han pedido enfrente de nosotros. O muchos en exceso. So that's pretty cool. I like how this challenge has been going so far. Guys, ya nos acabamos la pizza.
estuvo. Ah, that was a lot, pero como que nos dio sueño. El bad of the pig. El mal del puerco, exactamente, el mal del puerco. Guys, we feel tired after that huge pizza we just ate. Miren cómo se ve Cami. Mira, se ve que se está muriendo de sueño. Mira, mira Fati. Mira, mira Botello. Yo sí estoy siempre. No, no se duerman, niñas. Tenemos que seguir, niñas. Tenemos que seguir. Ahora para nuestra siguiente location, ¿qué estará bien? Yo creo que un Starbucks, así nos quitará el sueño. ¿Un Starbucks? Buena pero, idea. Pero ustedes, esperen, ustedes no pueden tomar café, están muy niñas. ¿Quién dijo que no? Ah. No. Pero a lo mejor nos toca como un frappuccino. Un frappuccino, pero pues sí nos toca una galletita, algún postre, ¿no? Un ice cream. Ay, pero ya te acabas de comer un ice cream, ¿quieres más? Sí. All right, guys, and let's go to our final, last location of the day. We're gonna go to Starbucks y a ver qué nos tiene Starbucks, a ver qué nos ofrece, a ver qué nos pide la persona de enfrente de nosotros. Pero ya, pues vámonos, que tengo sueño. Me estoy muriendo ya. ¿Pero por qué? ¿Qué no has visto todo lo que hemos comido? Pues sí, ya te dio un food coma. Our final destination, Starbucks. Here we are. This is our lucky guy. Por favor, pídete algo bueno. Please. Ay, toda esa comida, guys. Oh, it's a lot. ¿Qué pasa si la persona del frente pide una porción de caca? Hola, buena tarde. ¿Me puede dar exactamente lo que acaba de pedir la persona de enfrente, por favor? Claro que sí, pero algo más. Solo cuatro bebidas. Ah, perfecto, sí, está bien. Gracias. Cuatro bebidas para cuatro para cada quien. Una chela. Una caguama, ¿no? Hola. Hola, vendida, ¿para qué serían cuatro bebidas, verdad? Sí. ¡Ay, estoy emocionada! ¿Qué creen que sea? Es una sorpresa. Vamos a ver qué nos dan. ¡Ay, ya quiero mis bebidas! Pues yo también. ¿Los vasos y nada? ¡Apúrenle! ¿Quiero ver que este cuerpo sexy quiere un café? ¡Oh! Gracias. No. Gracias. Hasta luego. Uy, son dos moca blancos fríos y dos caramel macchiatos. Oh, rey. Pues Jonas, no, déjame decirles algo, que yo quiero el frío. Pues yo también quiero uno frío. Yo quiero el frío. ¿Quieres el frío? Yo quería el frío. ¿Querías? Porque ahora yo lo quiero. No, yo lo quiero. Ya dije primero. Ya cállense todos. Todos son unos rats. Ay, mira, pues rat, ten tu bebida caliente. No, no, no. Yo quiero la fría. No, yo quiero la fría. A ver, pues. Pero ustedes están enfermas. No, ¡ah! ¡Dámelo! No, tú estás enferma, rat. ¡Dame! A ver. Hazte para allá. ¡Ah! ¡Dámelo! Yo lo pedí primero. A ver, este es para las dos. ¡No! Sí, si no, no hay nada. ¡No! Si no, no hay nada. Este no. No, se les va a caer. ¡No! ¡Se les va a caer! Ya un trago. ¡Ya un trago! ¡Oh, es mío! ¡Damn! Te voy a dar un café, un macchiato. ¡No! A ver, pues ten. Gracias. Y nosotros pues nos quedamos con nuestro caramel macchiato. Salud. Muy delicioso, no sé ni qué es. Me voy a quemar el hocico. No, está calientísimo esto. Dicho y hecho, me quemé el hocico. No, ¿saben qué? Denme eso. Ustedes no pueden tomar eso. No. Ustedes no pueden tomar eso. Dame eso. Nos lo tienen que dar porque eso no está bien para ustedes. No, Lalo. Dámelo para acá. Ay, para nosotros. Un café. No, ¿cuál café? Dame ese. Órale. Está bien. Guys, let us know down in the comment section a dónde les gustaría que fuéramos la siguiente vez. Let us know if you guys want a part 2 of this video y a qué lugares podríamos ir. Let us know down in the comment section. Sí, ustedes déjenos saber a dónde podemos ir a comer. Tal vez nos toque caca. Yo creo. Cochina. Guys, ¿qué les pareció este challenge? ¿Cómo se la pasaron? ¿Qué piensan de todo lo que hicimos? Súper bien, la verdad estuvo muy chido y muy delicioso y sexy. A mí me gustó mucho porque pues comimos. Hay puras juzgueras. Puras juzgueras que mi mamá no nos hubiera dejado comer. Mamá, perdón si estás viendo esto, pero me llevé a tus hijas a comer puras cochinadas. ¿Y tú, Botello? No, bastante rico, bastante divertido. La verdad, invítame a estos challenges. Invítame siempre. No, es que es algo nuevo que nunca habíamos hecho y pues literally, o sea,
pedir lo que la persona de enfrente pidió es como algo como random, ¿no? O sea, súper sorprendente. Sí, o sea, tú no sabes lo que la persona de enfrente pidió, entonces te puede tocar literalmente lo que sea. Y pues yo creo que nos tocaron buenos alimentos, ¿no? Sí, hoy estuvo bastante bien. Buenas chucherías, exacto. Buen gusto. Y pues yo creo que estuvo también muy bien porque, pues, we all got something, you know? O sea, no es como que nomás nos dieron una sola cosa y nos tuvimos que compartir. O sea, everyone got something. Sí. Entonces, pues estuvo muy bien, la verdad. Ay, lo que más me emociona es llegar a la casa y dormir. Después de toda esta comida, sí da ganas de dormir. Oh. That's the end of the video. We hope you guys enjoyed it. We're gonna be doing more challenges like these. So let us also know down in the comment section como qué tipo de challenges les gustaría ver. Nos divertimos muchísimo y nos gustaría demasiado que nos dijeran qué retos les gustan para hacer. Como pueden ver, ya llevábamos rato sin que Botello estuviera en los vlogs en the channel. Soy el único que se emocionó. Pero ya, guys, he's back with us. Vamos a estar, ahora el tiempo que estamos aquí en México, vamos a estar haciendo muchas cosas, saliendo, explorando, haciendo challenges, retos. Así que stay tuned for that, guys. Drop a big like in the video right now. Si son nuevos en el canal, don't forget to subscribe and join this beautiful and amazing family. Y recuerden, guys, don't forget, coméntenos qué tipo de videos, challenges les gustaría ver. Thank you guys so much for all the love and support. We really appreciate it. We hope all you have an awesome day, and we will see you all in the next video. Bye!